Ahora, ¿qué significa MER? Significa microendodoncia restaurativa final. ¿Por qué este enfoque? Este enfoque, desde hace tiempo atrás, cuando yo empecé, bueno, a interesarme en la parte de endodoncia y a realizar los tratamientos de conductos propios en mi clínica, empecé a ver muchos, a veces, fracasos en los tratamientos endodónticos, a veces casos referidos que muchas veces, pues, se les hacía controles y venían con preparaciones excesivas, restauraciones, ya definitivas, pues no realizadas de la mejor manera. Y después de un tiempo, bueno, me fui interesando y me fui dando cuenta que definitivamente en odontología necesitamos magnificación, especialmente en la parte de endodoncia, y también vi que la magnificación en general es importantísimo, no solamente tanto en la parte de endodoncia, que es fundamental, pero también en la parte restauradora. Entonces empecé a darle un enfoque al trabajo que realizaba, tanto propio como de colegas referidores, de empezar a tratar de incorporar en mi consulta privada el uso de magnificación. En aquel momento empecé con las lupas, después brinqué a microscopio y empecé a ver diferente la forma en cómo realizaba mis tratamientos de conductos y a la misma vez cómo restauraba mis tratamientos propiamente. Y tratar de llevar todo un enfoque completo hasta el final, ¿ok? Aquí quiero nada más compartirles que, bueno, soy miembro activo del grupo de Style Italiano, ¿verdad? Gracias a Dios, es una oportunidad bonita, pero bueno, comparto esa parte. Y entrando en tema, algo importante sobre microendodoncia restauradora, que es la parte en la que yo me dedico todos los días. También doy cursos de lo que es la parte de aislamiento, diferentes tips y técnicas de cómo aislar situaciones diferentes, complejas. También la parte de microcirugía es uno de los fuertes que también realizo. Y hablando de magnificación un poquito, para darle un poquito de énfasis a toda la filosofía de trabajo, yo les recomiendo a todos los colegas, en este caso que estamos aquí en un fórum de endodoncia de la Asociación Mexicana de Endodoncia, pues tratar de motivarlos, que el uso de magnificación definitivamente es algo importante en nuestra práctica diaria. Ahora, no quiero decir que el que no use lupas o el que no use microscopios simplemente es un mal profesional. No, porque el uso de magnificación, tanto lupas como microscopios, es simplemente una herramienta que nosotros incorporamos a todo el conocimiento que nosotros tenemos personalmente. Y no significa que el que tenga un microscopio, el que use lupas, es un súper profesional en comparación al que no lo tiene. Pero sí es importante enfatizar que definitivamente los que usan magnificación hoy en día van a tener una cierta ventaja. ¿Por qué? Porque en endodoncia sabemos que no solamente realizamos tratamientos convencionales, sino que muchas veces se nos van a referir iatrogenias, muchas veces nosotros mismos vamos a cometer algún tipo de iatrogenia. Y eso muchas veces va a involucrar que se nos fracture un instrumento dentro del conducto, que realicemos una perforación, etcétera, etcétera. Y el usar magnificación definitivamente nos va a permitir poder visualizar mucho mejor qué es lo que nosotros queremos trabajar. Y por sí solo, si vemos ya en la cavidad oral, un diente tiene un tamaño muy pequeño, o sea, es algo diminuto. Muchas veces es difícil nosotros con nuestra propia vista intentar visualizar detalladamente todo lo que nosotros queremos realizar. Y peor si utilizamos lentes, ¿verdad? Quiere decir que nuestra vista quizás no está al 100%. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener un poco de dificultad. Entonces, siempre me gusta empezar con esta diapositiva. Cuando hablo un poquitico de magnificación, esta diapositiva es del doctor Jorge Zapata, que está en los Estados Unidos. Y vean qué importante, porque en esta imagen nosotros podemos apreciar diferentes cosas. Podemos ver ese árbol que se ve en el centro bastante robusto. Y conforme nosotros aumentamos la magnificación, ahora podemos ver muchos más detalles de lo que solíamos ver en la primera imagen. Conforme nosotros aumentamos la magnificación, podemos ir visualizando aún más detalles todavía que la fotografía anterior. Y vean así sucesivamente, conforme nosotros vamos aumentando la magnificación, empezamos a darnos cuenta de detalles que no podíamos visualizar a simple vista o que desconocíamos que estaban ahí según la primera fotografía que yo les proporcioné. Y vean que aún así, conforme vamos aumentando la magnificación, ya empezamos a ver más detalles. Ahora vean, ya no es simplemente
un árbol a la distancia, sino que ahora podemos visualizar que hay un nido y aumentando la magnificación, ahora nos damos cuenta que no solamente había un nido, sino que también tenemos ahí pues un pajarito bebé, un pichón, ¿verdad? Dentro del nido. Entonces vean qué importante, porque esto yo lo relaciono con lo que nosotros realizamos día a día en nuestra consulta cuando estamos haciendo tratamientos de conducto. Definitivamente, cuando trabajamos en cavidades, en conductos, en cavidades pequeñas, el uso de magnificación nos va a permitir poder visualizar detalles que nosotros a simple vista no podemos realizar. Y eso nos va a permitir poder trabajar de una mejor manera y tratar de minimizar cualquier tipo de error que podamos cometer, porque somos humanos y errores los podemos cometer cualquiera en cualquier momento. Por eso tenemos que tratar de evitar de que ese tipo de error que nosotros cometamos en nuestros tratamientos sea de un porcentaje bajo. Ventajas del uso de la magnificación. ¿Qué nos permite? Por supuesto que nos va a permitir visualizar muchísimo mejor detallado lo que nosotros realicemos. Nos da una mayor visibilidad, nos da una mayor precisión de lo que estamos realizando. Por supuesto que mejora la ergonomía, que es algo importante. Mayor iluminación, tenemos un mayor control de lo que estamos realizando. Y en el caso del uso del microscopio, pues les permite a ustedes poder documentar, tomar fotografías o inclusive grabar y hacer videos del tratamiento que ustedes están realizando. Y a la misma vez tener diferentes tipos de magnificación según lo que nosotros estemos tratando de intentar en el procedimiento, nos va a permitir visualizarlo mucho mejor. Y en la parte de la ergonomía, es algo que nosotros tenemos que cuidar, pues a veces nos ponemos a pensar, cuando estamos jóvenes y empezamos en este tipo de carrera, ¿cuánto creemos que vamos a durar trabajando en en esta profesión? Si nos apasiona lo que hacemos, pues por lo general vamos a querer trabajar y disfrutar de todo esto por muchos años. Pero definitivamente muchas veces la forma ergonómica en la que nosotros trabajamos no es la más recomendada. Y eso nos trae a largo plazo o a corto plazo dolores de espalda, dolores de cuello, atrofias en la columna que muchas veces nos va a impedir en algún momento poder trabajar. Entonces es importante contemplar que el uso de magnificación nos va a mejorar la ergonomía en la que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, en este video les voy a compartir un poquito. Si ustedes ven acá, aquí estoy simulando. Normalmente cuando trabajamos sin ningún tipo de magnificación, vean la forma en que la columna se mantiene. Y cuando nosotros ya realizamos, utilizamos unas lupas con luz, ya vean cómo mejora la postura en la que nosotros trabajamos. Algo importante que también yo les quiero recomendar es el uso de esta silla. Esta silla no es solamente para hacer endodoncias, esta silla se complementa para cualquier tipo de trabajo que ustedes realicen el día a día en odontología. Nos permite poder posicionar los hombros de una manera muchísimo más cómoda. De la misma manera, ustedes van a tener menos fatiga en los hombros y de esa manera ustedes pueden entrar y salir, o sea, tienen buena movilidad, ¿ok? Y eso les va a permitir a ustedes tener una mejor postura y, por supuesto, si lo complementan con el uso del microscopio, pues va a ser muchísimo mejor porque definitivamente vean la postura de la espalda de ustedes. Van a estar en una posición muchísimo más ergonómica y mucho más cómoda, especialmente cuando realizamos retratamientos o tratamientos bastante complejos que a veces nos podemos durar unas 2 horas, a veces inclusive hasta 3 horas con esos brazos, los descansaderos que tiene para poder posicionar los brazos, les va a permitir a ustedes poder soportar más horas de trabajo. Entonces yo les recomiendo que tratar de invertir en esa silla. Muchas veces me preguntan el precio, doctor, pero ¿cuánto vale esa silla? Es muy caro. Bueno, yo a veces les pregunto, la mayoría del tiempo, ¿dónde pasa usted sentado? ¿En la consulta o en el sofá de su casa? Yo por lo general vengo de trabajar siempre hasta las 7:30, 8 de la noche, y lo que menos utilizo son los sofás, ¿verdad? O los muebles de mi sala de casa. La mayoría del tiempo estoy sentado en un consultorio trabajando, entonces creo que vale la pena invertir un poquitico en uno propio y poder seguir disfrutando de esta profesión. También es importante en la parte ergonómica que más adelante, conforme ustedes puedan, se hagan de una buena asistente, donde ustedes puedan trabajar de una manera muchísimo más ergonómica, especialmente si están trabajando con microscopio. La idea es que ustedes puedan
ir trabajando y concentrados en lo que ustedes están viendo sin la necesidad de estar volviendo a ver dónde está el instrumento, estar jalando todo, porque entonces se vuelve un poco complejo, cansado y fatiga un poco a la hora de nosotros realizar nuestros procedimientos. Entonces, definitivamente yo les recomiendo, yo en este caso trabajo con dos cuando voy a realizar tratamientos bastante complejos, le pido al asistente de mi hermano prestada, pero normalmente trabajo con una asistente que está bien entrenada y en casos más complejos utilizo dos para que el flujo de trabajo sea muchísimo más rápido y podamos avanzar y hacer todo de la mejor manera. Entonces, si ustedes ven ahí, ahí estoy trabajando con microscopio, tengo una mejor visión de lo que estoy realizando. A la misma vez, me permite con mis asistentes no tener que estar quitándolo a vista de lo que yo estoy enfocando, sino que ellas ya están entrenadas y ya saben leer el procedimiento que yo estoy realizando. Y de esa manera hace que el trabajo y el flujo de trabajo sea muchísimo mejor, mucho más rápido y de una mejor calidad. Muchos me preguntarán, doctor, pero es que cuesta mucho hoy en día tener asistentes. Bueno, yo todo esto se los puedo decir porque tengo potestad para decirlo, porque cuando yo empecé, empecé absolutamente sin nada, más bien empecé con deudas recién graduado. Y todo lo tuve que ir implementando poco a poco. Entonces sí les puedo decir que sí es posible poder tener sus juguetes, sus microscopios, sus cosas de tecnología, poder tener su asistente también. Y todo se va construyendo paso a paso. Bueno, eso es algo que quería compartirles de esa manera. Entonces ahí ustedes pueden ver y visualizar cómo ya las asistentes saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que sigue, cómo tiene que ir posicionándolo correctamente. ¿Ok? Ahí vamos a obturar. Y así se vuelve, pues, la endodoncia un poquito más divertida y menos estresante cuando podemos trabajar de una manera más organizada. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo, doctores, tener lupas de magnificación, por lo menos siempre para empezar, es fundamental. El uso del microscopio, que también es sumamente importante. Y si nos vamos a la literatura, ustedes van a encontrar en la literatura donde ya se respalda el uso de microscopio. ¿Okay? Inclusive estudios donde han hecho estudios donde muestran que las personas que han utilizado el microscopio han tenido mejores resultados en localizar el MB2, normalmente uno de los conductos que casi nunca logramos a veces visualizar o encontrar durante nuestros tratamientos endodónticos en las primeras y segundas molares superiores. Está incorporado también en la parte de microcirugía. Cuando nosotros hablamos de microcirugía, estamos hablando de algo sumamente pequeño, donde utilizamos microespejos que jamás a simple vista nosotros vamos a poder visualizar correctamente. A veces, cuando trabajamos sin lupa, sin magnificación, en un diente, con un espejo número 5, número 4, y nos cuesta visualizar. Ahora imagínense cuando vamos a hacer una microcirugía apical, donde estamos utilizando microespejos sumamente pequeños, instrumentos pequeños, un ápice que estamos seccionando por 3 milímetros y tenemos que observar si realmente logramos remover la gutapercha para poder hacer el espacio correcto para colocar el material que vamos a utilizar para rellenar, se vuelve imposible poder visualizar correctamente. Entonces, definitivamente el uso del microscopio es algo sumamente importante hoy para diferentes situaciones clínicas que nosotros vamos a realizar. Entonces, vean acá en este caso, doctores, en este caso podemos visualizar un paciente que me envían a la consulta, el colega empezó a instrumentar el caso y se dio cuenta que aún una lima 50-60 no ajustaba correctamente en el ápice. Y según la literatura, ápices de más de 50, de un calibre 50 mayor, definitivamente ya hay una gutapercha, no vamos a poder posicionarla correctamente y poder tener un sellado lo más hermético posible en esa región apical. Entonces es importante utilizar y llevar y hacer un tope apical, ya sea con material biocerámico, ya sea el MTA o el biodentín, que funcionan perfectamente bien para este tipo de tratamientos. Entonces, vean acá, que era un diente con ortodoncia, logramos aislar de esta manera. En este caso era un conducto bastante amplio, entonces una forma que yo hago para poder ver cuál es la longitud correcta, utilizo el localizador con un empacador para endodoncia.
el que más se ajuste, el que mejor se ajuste en esa porción apical. Ok, este es el tipo de condensadores que utilicé. Tomo una radiografía para verificar que realmente estamos en la posición, en la longitud correcta. Y una de las ventajas que nos da el uso del microscopio es poder visualizar, inclusive en este caso, como era una raíz totalmente recta, amplia, vean que puedo observar inclusive hasta el foramen. Y una de las técnicas que yo utilizo, siempre hago un tope apical y coloco una barrera colágeno, en este caso utilizo el Gelatampe de Robeco, corto un pedacito, lo posiciono a nivel del ápice, a veces lo extruyo levemente, eso es reabsorbible, no va a pasar absolutamente nada. En este caso utilicé el MTA Repair de Angelus. Con este sistema es importante que cuando nosotros vamos a hacer este tope apical, poder tener el instrumental correcto para que las cosas puedan fluir de la mejor manera, porque los que saben y han utilizado y han hecho este tipo de técnicas, saben que el MTA al rato empieza a endurecer. Entonces nosotros no tenemos tiempo para estar posicionando y tomando radiografías, menos si no tenemos radiografías digitales y utilizamos radiografías convencionales donde tenemos que ir a revelar en los líquidos. Imagínense, de aquí a que ustedes revelaron correctamente, ese MTA ya endureció y ustedes no se dieron cuenta si lo están posicionando correctamente a nivel apical o quedó muchísimo más arriba del tercio medio. Y una vez que ese material endurece, se les va a complicar demasiado poder eliminarlo y poder corregir el error. Entonces, utilizar magnificación, utilizar sistemas para transportar el MTA lo más cercano a la longitud de trabajo es lo ideal para que el flujo de trabajo sea muchísimo mejor. Entonces, en este caso, yo utilizo el Map System que les mostré ahí. perdón, me pasé aquí. Ok, utilicé el Map System. Entonces después colocamos el MTA, lo transportamos muchísimo más fácil de esta manera. Y después inyectamos gutapercha termoplastificada para rellenar el resto del conducto. Eliminamos todo el exceso de cementos con alcohol. Esta es la radiografía posoperatoria donde vemos acá, donde se observa la posición del MTA, donde rellenamos el resto del conducto con gutapercha termoplastificada. Sellamos temporalmente con una resina para darle el seguimiento al caso. Ese es el posoperatorio, 4 meses de seguimiento. Y más o menos aquí voy a ver si se logra apreciar bien este video para que ustedes puedan tener una idea cómo fue que lo trabajamos. Entonces vean, ahí ustedes pueden observar donde yo puedo visualizar el foramen, ahí estoy sacando la longitud de trabajo. Una vez que tenemos la longitud de trabajo, pues aquí prácticamente la instrumentación pues no va a hacer prácticamente casi que nada, porque ahí prácticamente la lima queda bailando dentro del conducto. Entonces aquí lo que tenemos que enfatizar bastante es en bastante irrigación, activar el irrigante y tratar de dar la mayor desinfección posible, ¿ok? Aquí irrigamos con hipoclorito al 5.25, activamos el irrigante. Ok, succionamos y ahí podemos ver donde definitivamente puede ser que posiblemente el colega anteriormente puede ser que destruyó más de la cuenta la constricción apical, no sabemos. Pero bueno, vean con magnificación cómo yo puedo tener un mejor control de visibilidad de lo que yo estoy realizando. Entonces, para mí poder realizar ahí un tope apical con algún material biocerámico va a ser bastante fácil porque estoy visualizando exactamente a qué longitud se encuentra. Entonces, aquí con una punta de papel, lo que hacemos es controlar un poquito el leve sangrado que había. Aquí voy a ir adelantando un poquito el video para poder mostrarles más partes. Entonces vean acá,
Ahí posicionamos un pedacito del gelatam, de la esponjita, que se utiliza para muchas veces coagular después de una extracción. Cortamos un pedacito y lo vamos empacando con un empacador, con un tope, según la longitud que ya yo había determinado previamente. Entonces, de esta manera, vamos posicionando el gelatam exactamente donde se encuentra la porción apical. Y yo lo que normalmente hago es extruirlo un poquito nada más, ¿ok? Y muchas veces lo que hago es volver a colocar más si es necesario. Termino de empacar más. Y vean acá, pueden observar ustedes en el video, vean que yo puedo visualizar que he posicionado perfectamente bien la esponjita, en este caso el gelatam, y que ya tengo un buen control de la humedad. Entonces, eso es lo importante de la magnificación, que acá yo puedo visualizar perfectamente bien que ya posicioné la esponja. Esto me va a ayudar a evitar extruir el material biocerámico fuera del foramen. Y de esa manera, entonces, lo que hago es utilizar en este caso el MAP System y poder escoger cuál, en este caso coloqué un poquito más, perdón, ahí posicioné un poquitico más del gelatam. Y una vez que ya lo tengo correctamente posicionado, en este caso utilizamos el MTA, mezclamos el MTA y aquí utilizamos el MAP System. Él viene con diferentes puntas de diferentes grosores. Entonces aquí lo primero que estoy haciendo es probar cuál es la punta que mejor se ajuste. Vean que esa punta se ajusta exactamente hasta el puro nivel que yo necesito llevar el MTA. Entonces vean qué fácil. Y ahora yo puedo ir rellenando esa zona, poder empacar correctamente el material y como ya tengo la esponja de colágeno en el fondo, eso me ayuda a tener un mejor control a la hora de posicionar el MTA. Entonces vuelvo a inyectar más MTA, vuelvo a empacar y vean cómo se vuelve muchísimo más fácil el tratamiento. De esta manera seguimos controlando la posición del material, seguimos inyectando por lo menos hasta adquirir unos 4 milímetros. Y después yo lo que utilizo también es una punta de papel estéril y muchas veces la utilizo al lado contrario, la parte más ancha, y la utilizo para terminar de empacar la última porción del MTA. Y como pueden ver acá, entonces, doctores, ya logramos poder sellar herméticamente toda esa porción y ya después prácticamente yo lo que hago, coloco un poco de cemento, le doy unos minutos, unos 15 minutos al MTA, coloco un poco de cemento. Y después, con técnica termoplastificada, lo que hago es inyectar la resina, digo, la gutta percha, perdón, para rellenar el resto del conducto. Y después, con un microbrush y con alcohol, lo que hago es limpiar todo el exceso de cemento. Ok, limpiamos todo el exceso de cemento con alcohol. Y ahí ya estaríamos listos para poder hacer adhesión y poder reconstruir el diente y mantenerlo en observación. ¿Ok? Entonces voy a pasar esta parte porque aquí simplemente ya es colocar una resina. Ahora, esa es la parte del énfasis que yo les quería dar un poquito. Esto es un tema extenso, tampoco voy a hablar mucho de magnificación porque ese no es el tema. Y un poquito también de la parte de aislamiento que se complementa con lo que vamos a hablar hoy, que es definitivamente pues ya hay literatura donde nos muestra de que es definitivamente el uso del dique de goma para diferentes procedimientos clínicos es necesario hoy en día. Muchas veces fundamental. Y diques que yo recomiendo, el Flexidan de Robeco es un excelente dique, el Nicton también es un excelente dique. Es importante que utilicemos diques de buena calidad para que entonces sea muchísimo más fácil la técnica de aislamiento que vayamos a hacer. Importante enfatizar en los diferentes marcos que hay. ¿Ok? Perforadora, tipo de portagrapas y también tener una variedad de grapas para poder aislar diferentes situaciones clínicas. Cuando doy estos cursos de aislamiento, charlas de aislamiento, siempre les explico
que con tres o cuatro grapas que nosotros tengamos en nuestra consulta, definitivamente se nos va a ser imposible poder aislar cualquier situación clínica y saber los diferentes tipos de grapas que hay, cuál es el sistema que está utilizando, cómo funciona. Porque la idea no es tener todas las marcas que existen en el mercado y no tener ni siquiera la idea de cómo se deben de utilizar y en qué situación clínica. ¿Ok? Y por supuesto, no solamente se trata de tener perforadora, grapas, de tener marcos, de tener mejor dique, sino también de conocer de diferentes técnicas de aislamiento según las diferentes situaciones clínicas que existen. Entonces, bueno, ya eso sería otro tema, pero enfatizar un poquitico sobre la importancia del aislamiento. Ahora, entrando en materia, sobre microendodoncia restaurativa final. Muchas veces nosotros, doctores, pasa que cuando nos dedicamos solamente a la endodoncia o solamente vemos la endodoncia, muchas veces nosotros nos llegan casos donde coronalmente el diente está totalmente destruido, donde el diente por lo general no tiene suficiente estructura dental o muchas veces no sabemos si ese diente es restaurable. Y cuando nos envían los casos para un tratamiento de conducto, nosotros nos enfocamos simplemente en observar las raíces y ver qué lindo quedó, cómo quedó obturado, etcétera, etcétera. Pero a veces nos olvidamos que un tratamiento de conductos es exitoso cuando se realiza y se finaliza una restauración definitiva, correctamente, tratando de conservar el diente estructuralmente lo mejor posible, que es lo que se busca, no hoy en día, sino desde siempre, pero los tratamientos avanzan, las técnicas avanzan y nosotros tenemos que intentar implementar eso día a día. Entonces, muchas veces nosotros estamos solamente enfocados en cómo se ven los conductos, como por ejemplo acá, bueno, obturamos muy lindo, logramos, pero muchas veces publicamos radiografías y una radiografía, a pesar de que se vea muy linda la obturación, eso no significa de que realmente el tratamiento de conductos que nosotros realizamos se haya hecho con excelencia, porque no sabemos si utilizaron dique, no sabemos si irrigaron correctamente. Hay personas que a veces ni les gusta utilizar el hipoclorito y utilizan lo que se les viene a la cabeza. Otros dicen que les prefieren utilizar el suero fisiológico porque les da miedo utilizar el hipoclorito, etcétera. Entonces, muchas veces cuando yo veo radiografías, una radiografía pues no dice absolutamente nada, más que qué lindo se ve la forma en que se obturó y se rellenaron los conductos. Pero nosotros tenemos que aprender a darle un enfoque diferente a lo que nosotros realizamos y no solamente enfocarnos, como en este caso, una linda curvatura. Yo sé que se ve bonito, yo sé que nos emocionamos cuando vemos que agarramos una curvatura, etcétera, etcétera. Y eso está bien, no digo que la endodoncia no se haya realizado de la mejor manera, pero tenemos que enfocarnos también en un enfoque completo, poder ver realmente si ese diente es restaurable y cómo lo vamos a restaurar de una manera lo más conservadora posible. Y la realidad, doctores, es que nosotros no nos vamos a encontrar casos sencillos. La mayoría de las veces, si nos dedicamos a, en esta área de la odontología, van a llegar casos como estos, casos sumamente complicados, casos donde ya vienen con coronas, casos que ya vienen con espiga colada, dientes que vienen con una gran destrucción a nivel coronal, con grandes zonas de infección, con fragmentos fracturados, dientes ya con coronas, con obturados con puntas de plata, etcétera. Resorciones externas, internas, dientes con postes metálicos, dientes con postes de fibra a una longitud más del tercio medio y que tenemos que muchas veces pensar en retratarlos o planificar si es mejor una cirugía apical, pero también tenemos que tomar en cuenta que si la restauración que tiene definitiva está en un buen estado o no. Entonces, hay que analizar muchas cosas importantes cuando a nosotros se nos presentan este tipo de casos y estar preparado para enfrentar los casos como este. Vean este caso, o sea, un caso que está obturado, perfecto, pero vean a nivel coronal. O sea, le hacemos a veces tratamientos de conductos a dientes que definitivamente pues, no pueden ser restaurados. O muchas veces no sabemos ni cómo restaurarlos y hacemos gastar al paciente dinero innecesario en tratamientos que nosotros ni siquiera sabemos cómo realmente tenemos que llevarlo a cabo hasta el final. Entonces yo siempre, cuando doy este tipo de conferencias o cursos, siempre hago mucho enfoque en esta parte donde trato de explicarles a los colegas que la comunicación con el referidor es muy importante. ¿Y por qué lo digo en este ámbito? Porque yo sé que todos los endodoncistas, la mayoría, por lo general, trabajan con muchos colegas referidores, unos que van mucho a la consulta de los colegas,
otros que tienen sus consultas privadas y los colegas referidores les envían los pacientes para que les realicen el tratamiento de conducto, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación con el referidor, colegas, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ver cuál es el diagnóstico del caso, cómo está el diente estructuralmente, cómo se va a restaurar, cómo vamos a planificar el tratamiento de conductos o el retratamiento que nosotros vamos a realizar, etcétera, etcétera. Y un diagnóstico, por supuesto, que es importante, porque nosotros tenemos que entonces analizar, ¿se necesita o no se necesita la endodoncia en ese caso en específico? Retratamientos que muchas veces son casos bastante complejos de realizar. Hay retratamientos que no son tan complejos y hay retratamientos donde sí se vuelven complejos porque tenemos que eliminar fragmentos fracturados, tenemos que eliminar o sellar perforaciones, tenemos que eliminar postes metálicos, postes de fibra que son aún mucho más complicados, etcétera, etcétera. O decidir si ese tratamiento realmente lo mejor es realizar una cirugía apical. ¿Ok? Pero a lo que yo me quiero referir con esto es que hay que tratar de evitar esas famosas fracturas verticales. Ahora, no estoy diciendo que el primer índice de fracaso de los tratamientos de conducto sean las fracturas verticales como muchos piensan, porque no lo es, sino es la prevalencia de microorganismos, de bacterias dentro del conducto, lo que realmente hace primeramente que fracase un tratamiento de conductos. Pero otro factor importante y una de las fracasos que muchas veces hay en dientes tratados endodónticamente es que muchas veces nosotros realizamos tratamiento de conductos y no analizamos cómo está estructuralmente ese diente. Entonces, vean este caso, doctores. Este es un caso ya viejo que a mí me pasó una vez, un caso que me refirió un colega. Le hice el tratamiento de conductos, inclusive van a ver que el video es bastante viejito. Y yo simplemente hice mi tratamiento de conducto, sellé en el fondo con una resina para evitar contaminación, perdón, de la gutapercha que no quede expuesta en caso que se le vaya a dejar el provisional al paciente. Y vean, me llama el colega referidor y me dice: Denis, ¿ya qué problema? Porque este paciente llegó y este diente me da la impresión que está fracturado. Entonces, muchas veces, doctores, nosotros nos puede suceder esto porque no tenemos un conocimiento real de lo que estamos haciendo. Es un caso en el que posiblemente no revisé la oclusión, tampoco vi el contacto que tenía. Es un diente donde tiene demasiado desgaste interno, posiblemente tenía alguna fisura que en aquel momento no logré visualizar, tenía muchísimo menos experiencia en lo que yo realizaba. Entonces, les comento esto y se los muestro. ¿Por qué, doctores? Porque definitivamente nadie quiere que esto le pase. Yo sé que muchas veces hay que mostrar ciertos fracasos que nosotros nos pasan para que otros aprendan, etcétera, pero tampoco nosotros podemos vivir en nuestras consultas viviendo de puros fracasos, porque lo que nosotros buscamos es que el índice de fracaso en nuestras consultas sea mínimo o casi que nulo. Nulo es imposible, pero que sea lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque es la única manera de nosotros ganarnos la confianza de nuestros pacientes y que nuestros pacientes vean que lo que le estamos realizando realmente es algo que dura a largo plazo y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, como vemos aquí, doctores, muchas veces llegan este tipo de casos a la consulta donde nosotros pues le realizamos el tratamiento de conductos, paredes sumamente delgadas, ya se perdió uno de los márgenes y nosotros les hacemos el tratamiento de conductos y así enviamos eso lleno de puro cavit y enviamos a ese paciente de vuelta donde el paciente referidor. Y muchas veces les puede pasar lo que me pasó a mí. El colega referidor, pues pasa muy ocupado, no tenía tiempo para ver al paciente tan rápido. Y entre cita y cita, doctores, muchas veces con cavidades tan extensas, cúspides tan delgadas, con microfracturas, con microcracks, eso puede llevar a que entre cita y cita el paciente mordiendo algo, masticando algo, comiendo algo, fracture ese diente. Entonces es importante que nosotros tomemos en consideraciones que nosotros tenemos que ver cuando nos llega un diente, ¿ok? Entonces, vean, doctores, muchas veces los casos que les refieren a los endodoncistas vienen de esta manera. Doctor, eliminé un poco de caries en el cajón mesial, pero me dio miedo seguir quitando caries. Ahí se lo envío para que usted se encargue del resto. Y a veces yo les digo a los doctores que van a referir el caso: doctor, ¿quién es el que va a restaurar el caso? ¿Lo va a restaurar usted o lo va a restaurar el endodoncista? Lógicamente lo va a restaurar el colega referidor, no el endodoncista. El endodoncista se va a encargar
simplemente de hacer la endodoncia, pero también voy a enfatizar en parámetros importantes que tiene que saber el endodoncista cuando viene un diente, un órgano dentario, qué parámetros importantes tiene que considerar. Por si el colega referidor no lo sabe, eduque al colega referidor y entonces el flujo de los trabajos y del tratamiento sea de la mejor manera y así evitar fracasos en los tratamientos que nosotros estamos realizando. Entonces, por ejemplo, casos como estos. ¿A quién le gusta que le envíen un caso como este para hacer una endodoncia? Al menos a mí no me gusta, porque si le digo al colega que tengo que reconstruir el diente y salen tanto dinero, a veces los colegas referidores, no sé, no tienen sentido común y a veces se enojan porque uno dice que vale tanto. Muchas veces reconstruir, hacer una reconstrucción, preendodóntica, a veces es complicado, porque a veces conlleva márgenes muy profundos y difícil de reconstruir. Y esa reconstrucción, si la va a hacer el endodoncista porque el colega referido le dio miedo a hacerlo, lógicamente vamos a tener que darle el chance al que el colega, el especialista, cobre esa reconstrucción. Y si no, lo que yo le digo a los colegas referidores, si usted no quiere, entonces si usted se quiere ganar ese dinero, reconstrúyalo usted correctamente y envíeme el diente ya con la pared reconstruida, con alguno de los márgenes o ambos márgenes reconstruidos para yo concentrarme en un aislamiento más sencillo y poder realizar mi tratamiento de conducto. Si no, de lo contrario, el especialista tiene que aprender cómo reconstruir esos dientes, porque ¿qué es lo que pasa? En este caso, doctores, bien, bien, podemos quitar el material provisional en el centro, mantener el de las paredes, el endodoncista perfectamente puede hacer el tratamiento de conductos sin tener que quitar esa pared provisional que puso el colega referidor y hacer el tratamiento de conductos. Pero bueno, si el colega endodoncista le gusta hacerle seguimiento a sus casos y estar seguro de que sus endodoncias van a ser exitosas a largo plazo, no va a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque ese diente ni siquiera sabemos qué tan profundo está el margen. No sabemos ni siquiera si el colega referidor, después de que yo haga mi endodoncia, lo va a poder reconstruir de una manera correcta. Entonces, de nada sirvió una endodoncia cuando quedaron márgenes profundos, desajustados, donde va a haber microfiltración y al final del día la adhesión en esa pared se va a terminar de abrir, va a haber caries recidiva, etcétera, etcétera, y al final los tratamientos van a fracasar. Entonces, al menos yo trato de enfocar eso a todo aquel que yo trato de enseñarle. Entonces, vean aquí, doctores, aquí eliminamos el material provisional. Y vean, vean el margen tan profundo. Y ahí se ve mucho mejor. La encía estaba peor, estaba dentro de la estructura dental. Ahí tuve que utilizar un láser de tejidos blandos para eliminar toda la encía que estaba introducida, que estaba complicándome la visibilidad del margen para poder analizar cómo voy a reconstruir ese caso. Entonces, en este caso, doctores, yo lo que hago es posicionar un sistema matriz, en este caso la Toffol-Mayer, porque es una reconstrucción posendo. Y en el centro, donde estaban los conductos, para evitar que el material de reconstrucción que yo vaya a utilizar me vaya a rellenar dentro de los conductos en la cámara pulpar y que me complique después y me obstruya los conductos, lo que hago es utilizar un poquito de protector gingival y sello esa zona por si cualquier material de reconstrucción fluyera en esa zona, yo sé que va a ser muchísimo más fácil poder eliminarlo. Entonces, doctores, en este tipo de casos, vean aquí cómo logramos ajustar perfectamente bien la banda, okay, un sellado lo más hermético posible. Y en este tipo de casos, ¿qué les recomiendo utilizar? Hay doctores cuando doy estos cursos que me dicen, doctor, resinas con capas incrementales, jamás. ¿Cómo vamos a empezar a hacer incrementos de 2 milímetros para reconstruir un margen profundo y tan grande? Se nos va a complicar muchísimo el tratamiento y más errores de que vamos a dejar resina sin que polimerice correctamente porque la literatura está estipulado que cavidades, profundidades más de 4 o 5 milímetros, dependiendo de la luz de fotocurado que usted, lámpara fotocurar que estén utilizando, la luz no va a llegar correctamente al fondo de esa cavidad y no va a polimerizar correctamente. Y peor si hacemos incrementos más grandes. Entonces, en casos como estos, doctores, yo les recomiendo que utilicen un cemento de curado dual, o sea, que va a hacer una reacción química en el fondo. No necesita de luz, pero se puede implementar con luz al final, después de unos 2, 3 minutos, según la casa comercial o dependiendo del sistema que ustedes estén utilizando. Entonces, por ejemplo, este Fill-Up de Coltene es uno de los que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque es un cemento, es un material de reconstrucción, para reconstruir, especialmente para eso. ¿Ok? Y es un material que viene con sus puntas donde nosotros podemos inyectarlo perfectamente bien, ir posicionándolo, ir levantando con calma
y después dejarlo ahí por unos 3 minutos para que él haga su reacción química. Y después pueden utilizar la lámpara de fotocurar. ¿Ok? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo hacer incrementos según la fábrica, según el fabricante, de hasta casi 9, 10 milímetros de incremento. Entonces eso me permite poder hacer reconstrucciones bastante grandes. Y tengo mucho tiempo utilizando este material y les garantizo que funciona perfectamente bien. Entonces vean aquí, doctores, aquí logramos reconstruir completamente el margen y entonces ahora ya es muchísimo más fácil para mí poder realizar el tratamiento de conductos. Hubiera sido ideal que el colega referidor me hubiera enviado ya este diente de esta manera reconstruido. Por supuesto que hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, tenemos que estar preparados para cualquier situación clínica, porque muchas veces no, el colega referidor no sabe cómo hacerlo y nosotros tenemos que implementar sobre el tratamiento para que el tratamiento sea realizado de la mejor manera. Entonces aquí finalizamos el tratamiento de conductos. Pusimos el material provisional y listo para donde el colega referidor para que termine de realizar su restauración. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a preguntar, en un caso, ¿necesita o no necesita endodoncia? Muchas veces se escucha endodoncia por fines restaurativos. Y muchas veces, porque vemos una pieza muy destruida, nosotros ya le enviamos a una endodoncia por fines restaurativos. Ustedes van a ver que hoy en día, con los parámetros que nosotros que hay, que se realizan para restaurar, para hacer preparaciones, no necesitamos estar haciendo endodoncias por fines restaurativos. Eso casi que hay que evitarlo hacerlo en lo más que se pueda. Y lo más común que se ve, endodoncia posta y corona. O sea, hoy estamos dados a que cualquier diente que tenga alguna pérdida estructural, poste y corona. Y desconocemos que no todos los dientes necesitan postes. No sabemos muchas veces cuál es la indicación correcta para colocar un poste, cuándo se necesita un poste y para qué la función de un poste. Y preparar para corona, ¿para qué? Si hoy en día tenemos restauras, tenemos preparaciones adhesivas más conservadoras. Ahora, no es que las coronas no funcionan. Lo que pasa es que siempre nos han metido en el chip en realizar diente con endodoncia, corona. Diente muy destruido, poste y corona. Y no necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los parámetros a considerar en dientes con caries o con restauraciones extensas? Si nos vamos a la literatura, uno de los objetivos principales cuando nosotros hacemos un acceso es tratar de mantener la dentina interaxial lo mejor que se pueda. Ahora, no es hacer mini accesos porque la idea es poder tener un acceso lo más amplio posible sin desgastar demasiado el diente, pero que nosotros podamos visualizar correctamente los conductos, que nuestros instrumentos entren de una manera lo más recta posible, que no formemos ahí doble angulaciones y que estemos ya buscando peligro en que nuestro instrumento se pueda fracturar, etcétera, etcétera. Pero sí hacer un acceso conservador. ¿Ok? Y si nos vamos a la literatura, ustedes van a ver que los estudios muestran que no hay mucha diferencia entre un acceso conservador y un acceso ninja. Sí hay una diferencia entre un acceso conservador y un acceso tradicional, porque sí se remueve muchísimo más estructura. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar hoy en día es en hacer accesos conservadores. Ahora, ¿cómo es un acceso conservador, doctores? Eso no lo podemos estipular correctamente, un ABC de cómo se tiene que hacer, porque eso va a depender mucho en la condición estructural en la que se les presente el diente a ustedes, pero sí intentar de hacer nuestro acceso conservador, pero de una manera que no nos vaya a limitar a poder visualizar y poder desinfectar correctamente el tratamiento endodóntico. Entonces, que no vayamos a conservar mucha estructura y que por eso vayamos a fracturar limas, o que no podamos tener un buen acceso para poder llevar nuestro irrigante y que entonces tengamos un fracaso endodóntico porque quedan microorganismos dentro del conducto. Entonces, ustedes van a ver en estudios, en esta fotografía que se la pedí al doctor Alejandro Pérez, donde ellos hicieron estudios donde vean el área verde en accesos muy conservadores, se puede observar donde quedaron el instrumento solamente se ve en las partes rojas, es lo que el instrumento pudo alcanzar y tocar, y lo verde es lo que el instrumento nunca pudo tocar. Entonces vean que nosotros por tratar de conservar un poco de estructura dental que no va a interrumpir o que no va a provocar un fracaso en nuestro tratamiento, entonces vamos a conllevar a dejar un montón de tejido pulpar, microorganismos que no vamos a poder instrumentar correctamente y que nuestro irrigante no va a poder llegar y hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces, ser conservadores, doctores, pero no irnos a los extremos. Y en diferentes estudios, ustedes van a ver, doctores, donde hicieron diferentes
diferentes tipos de accesos endodónticos, donde había un diente con todos los márgenes, un diente sin un margen, un diente donde había perdido ambos márgenes, este otro famoso acceso, este cross access, que hacen un acceso en las molares inferiores para encontrar los conductos mesiales y otro para entrar en el conducto distal, manteniendo un puente dentinario en el centro del diente. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y ustedes van a ver que en ese estudio dicen que los dientes que presentaron solo dos paredes mostraron una reducción significativa a la resistencia a la fractura en comparación con los que tenían todas las paredes o tres paredes, independientemente del diseño del acceso. En otras palabras, doctores, no es el acceso endodóntico lo que debilita el diente, sino cuántas paredes, cuántos márgenes ha perdido ese diente o ustedes han removido sin ningún tipo de necesidad. ¿Ok? Entonces, vean que la mayor pérdida de rigidez fue relacionada con la pérdida de la integridad de los márgenes. Preparaciones de cavidades MOD dio un aproximado de un 63% de pérdida en la relación de la rigidez de las cúspides. Los resultados indicaron que un procedimiento endodóntico no debilita un diente con rebordes marginales intactos, o sea, un diente que viene intacto, donde nosotros hacemos un acceso convencional para endodoncia. Eso no es lo que realmente debilita el diente. Inclusive en los estudios muestran donde solamente el acceso endodóntico contribuyó a un 5% de la destrucción del diente. Pero vean que cuando hay márgenes perdidos de un lado o del otro o ambos, ahí sí se vio más afectado la rigidez del diente en un 60%. Entonces, doctores, para ir siguiendo, vean que en otros estudios sí muestran que el aumento del taper a la hora de hacer instrumentación para preparar los conductos, ahí tal vez sí podemos entonces el eliminar el exceso de cemento dentro del conducto y hacer preparaciones muy extensas dentro del conducto. Eso sí puede llevar a una fractura del diente. ¿Por qué? Porque estamos debilitando el interior del conducto demasiado. Entonces, lógicamente, hoy los sistemas que salen al mercado para hacer nuestras preparaciones biomecánicas, ya vienen con un taper muchísimo más reducido, un porcentaje, un taper 4, 6, inclusive ya no se recomienda tanto utilizar 8 porque se ha visto que debilita demasiado el interior de los conductos. Y muchas veces también hay colegas que a veces por falta de conocimiento vienen y dicen que dientes tratados endodónticamente porque se deshidratan, porque hay una deshidratación del diente, etcétera, es más propenso a la fractura. Y si nosotros vemos en estudios, vea que varios estudios que he estado leyendo muestran que la leve deshidratación que tiene un diente tratado endodónticamente no necesariamente es lo que realmente produce que el diente se vaya a fracturar. Entonces, ni el acceso endodóntico conservador, ni porque el diente tenga endodoncia y pierda un poco de hidratación, no significa que el diente tratado endodónticamente está más propenso a una fractura que un diente que está vital. Entonces, esto va a depender mucho, doctores, de cómo nosotros somos conservadores, tanto en la instrumentación y también en la forma en que nosotros vamos a diseñar nuestra preparación coronal y qué tipo de restauración definitiva nosotros vamos a posicionar. Entonces, vean, doctores, cuando nosotros nos vamos a Facebook, yo no digo que Facebook sea malo, porque a mí me gusta compartir muchas cosas por Facebook, pero no todo lo que se ve en Facebook es real. Muchas veces nosotros vemos casos como este. Ya les expliqué y les hablé en los artículos que hablan de estos accesos donde entramos por un lado mesial tratando de mantener un puente dentinario. Y vean que ya los estudios muestran que estamos dejando mucho tejido pulpar. Y hay doctores que dicen, no, pero es que yo estoy utilizando mi microscopio y estoy irrigando bastante y estoy visualizando. Mentiras. O sea, eso es una opinión personal. Y dentro de las bases científicas sabemos que la opinión personal es la que menos tiene peso. Entonces, eso si no está demostrado científicamente, pues absolutamente es una simple opinión personal. Y vean acá, doctores, en estudios donde demuestra que este tipo de accesos, pues lo que hacemos es dejar demasiada cantidad de tejido pulpar que muchas veces nos puede llevar a traer un problema. Entonces, lo que les vine explicando, si en los artículos se ha demostrado que cavidades MOD, donde nosotros perdemos los márgenes, es donde se ve más afectado el diente estructuralmente, hasta en un 60%, y que la cavidad endodóntica
que es solo un 5%. Entonces, doctores, vean en este tipo de accesos. Normalmente lo hacemos ¿para qué? Para ser más conservadores, pero si ustedes ven, son dientes que tienen ambos márgenes en perfecto estado, buenos grosores. ¿Para qué vamos a realizar un acceso pequeño para encontrar los conductos mesiales y otro para encontrar el conducto distal dejando un puente dentinario o esmalte y dentina en esa zona? Cuando se sabe que un acceso convencional o un acceso conservador, tan solo estamos eliminando un 5% de la estructura dental. Entonces, no tiene sentido realizar este tipo de accesos. Cuando nosotros tenemos los dos márgenes, doctores, el acceso conservador que ustedes hagan en el centro donde tiene que ir el acceso, doctores, estamos bien, no hay ningún problema. Entonces, este tipo de accesos, si ustedes hacen una revisión de literatura de todo, pues estamos mal, ¿por qué? Porque lo que estamos aquí más bien es dejando tejido pulpar, peor si es tejido necrótico, porque no vamos a tener una buena instrumentación, una buena irrigación, etcétera, ¿okay? Y vemos esto también en Facebook, doctores. Accesos, mini, mini, mini accesos. O sea, esto ni siquiera con microscopio a veces es fácil de realizarlo. Entonces, menos sin la utilización del microscopio. Entonces, estos son accesos, doctores, sí, que instrumentó, que pudo rellenar con gutapercha, pero eso solamente es una radiografía, doctores. No sabemos si eso realmente evolucionó bien a largo plazo. Y si evoluciona bien, es gracias a Dios al sistema inmune que tenemos, que combate muchas veces las tonteras que nosotros realizamos. Entonces, también vemos en Facebook, doctores, casos como este, donde hacemos minis accesos y le ponemos un tope de la lima y como poder, no sé si eso es como para querer impresionar o como para el show, ¿verdad? Como mira, mi super acceso. Y lo peor que a veces veo es que hacen este tipo de accesos y el diente tiene un montón de resina en oclusal, o sea, peor todavía. Conservan un montón de resina innecesaria, o sea, quiten la resina, doctores, muy diferente es cuando viene un diente natural y que tiene bastante estructura dental, que eso casi nunca viene, lo que más viene son dientes destruidos. Pero cuando viene un diente con en oclusal, con una semejante resina, ¿para qué vamos a conservar la resina? Para hacer un tope ahí, para poner el tope de la lima y decir que hicimos un acceso conservador, ¿no, doctores? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, vean otros casos como los que nos encontramos en Facebook. Nos vemos esto, un caso donde este caso perdió el margen de lado, del margen mesial. El colega quiso reconstruir el diente, después hizo un mini acceso y sobre ese mini acceso de material de reconstrucción se puso a realizar el tratamiento de conductos. Doctores, eso tampoco tiene sentido. O sea, bien, bien en este caso, el colega hubiera realizado mejor el acceso. Vea que todo está perfectamente bien aislado. Estas cúspides que marco aquí en anaranjado no tienen soporte, eso después hay que prepararlo y eliminarlo. Pero aquí bien, bien usted puede hacer su acceso, pueden hacer de esta manera aquí su acceso sin reconstruir. Y si fuera el caso que ustedes quisieron reconstruir, está bien, reconstruyamos, doctores, pero ¿para qué vamos a hacer un mini acceso sobre un material de reconstrucción? O sea, si ya reconstruimos el diente, pues hagan el acceso necesario para poder visualizar y hacer el tratamiento de conductos de la mejor manera. Entonces son cosas que uno ve, tiene como 1000 likes, la gente todo le aplaude y a veces no tenemos ni siquiera sentido común de lo que realmente la gente está publicando. Pero bueno, yo les comento esto para que ustedes, pues bueno, lo que están viendo, tratemos de hacer nuestros tratamientos de la mejor manera. ¿Ok? Entonces vean ahí como marqué, para que en este caso aquí están los conductos mesiales y vean acá donde estamos sellando, donde estamos aquí manteniendo material de reconstrucción y entonces hay que estar jugando con el espejo para poder visualizar el conducto distal sin ningún tipo de sentido. ¿Ok? Y esto se ve a cada rato. Ahora, para seguir avanzando, doctores, preparaciones parciales adhesivas versus coronas, porque hoy en día estamos siempre anuentes a estar realizándole corona a todos los tratamientos que nosotros hacemos. Entonces vean que en la corona, doctores, siempre va a haber una mayor destrucción de estructura dental cuando nosotros estamos realizando una corona en comparación a una preparación parcial adhesiva, como puede ser una on-lane o una overlay. ¿Ok? On-lane, que es cuando nosotros tenemos buena estructura dental en alguna de las cúspides y que se puede conservar y se sustituye el resto que no estaba que no estaban con los grosores suficientes, y una overlay cuando queremos hacer un recubrimiento cuspidio completo. ¿Ok? Pero no es corona. Corona es lo de la izquierda y lo que ustedes ven a la derecha es una overlay, una preparación parcial. ¿Ok?
Entonces, si nos vamos a la literatura, doctores, vamos a ver que definitivamente las coronas dice que aproximadamente el 70% de volumen de la corona clínica en dientes posteriores se remueve cuando se realiza una preparación para corona completa. En comparación, cuando nosotros hacemos una onlay o una overlay, casi que solamente removemos un 30% de estructura dental. Lógicamente, ya estructura que se perdió de más, estamos hablando de cómo nos llegó el diente en una condición clínica, ya venía así tal, quizás sin un margen vestibular, sin el margen mesial, sin el margen distal, pero si quedó la cúspide vestibular y la cúspide lingual con ciertos grosores, al nosotros hacer un recubrimiento cuspidio sobre esas dos cúspides que tenían buenos grosores, solamente estamos reduciendo un 30%, ¿ok? En comparación, hacer una preparación completa para corona, donde vamos a eliminar casi el 70%. Entonces, doctores, definitivamente, no es que las coronas son malas, pero si las coronas, entre las coronas y las preparaciones parciales adhesivas, vamos a ser más conservadores en la parte de preparación, entonces, ¿para qué vamos a hacer una corona? Es igual cuando hacemos la endodoncia. Si en la endodoncia vemos que un taper 4, 6 es más conservador a la hora de preparar e instrumentar los conductos y conservamos más estructura dental interna que utilizar un taper 8, etcétera, o ensanchar demasiado los conductos, es lo mismo en la parte coronal. Entonces tenemos que hacer un complemento perfecto desde la preparación del conducto hasta la preparación de la estructura dental para que entonces los tratamientos sean longevos. ¿Ok? ¿Y qué dice la literatura sobre las preparaciones parciales adhesivas? Doctores, esto no es nuevo. Muchas veces las personas dicen, es que eso, esa nueva fisiología, este pensamiento de realizar preparaciones parciales adhesivas, no me gusta, se me caen, no me queda bien. Eso es porque quizás no hay un conocimiento teórico y clínico de cómo realizarlo. Pero doctores, si nos vamos desde 1970, 1974, 1977, 1987, 1990, 1994, 1996, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, hasta la actualidad, doctores, nosotros vamos a ver una gran revisión bibliográfica sobre preparaciones parciales adhesivas, donde ya está más que demostrado que definitivamente el ser más conservador estructuralmente nos garantizamos que los tratamientos sean más longevos y vamos a evitar debilitar, o sea, si nosotros debilitamos más la estructura dental coronal, por supuesto que está más susceptible a algún tipo de fractura. Y eso que no estamos hablando de la oclusión, que es un factor importantísimo que tenemos que considerar cuando nosotros estamos realizando algún tipo de preparación. ¿Ok? Entonces, vean, doctores, según los artículos y según la literatura, ¿cómo es el comportamiento en un diente vital y en un diente no vital? Ustedes van a ver que en los dientes vitales, por supuesto, es muchísimo más fácil restaurarlos porque no hay un acceso endodóntico, se ha perdido menos estructura dental. Hay menos deflexión cuspidia porque no tenemos preparado, no hay ningún acceso hacia la cámara pulpar, no hay una mayor profundidad y altura de las cúspides porque el diente está vital. Entonces vean que según en dientes vitales, paredes mayores a 2 milímetros en sus dos tercios, ¿ok? No se tiene que recubrir, podemos mantener esas cúspides. Ya tal vez cúspides donde en sus tres tercios sea de 1.7 menos a 2 milímetros, doctores. Entonces ya ahí sí mejor buscamos hacer un recubrimiento cuspidio para que no se nos vaya a fracturar. ¿Ok? Después, en dientes con endodoncia, entonces ahí sí la cosa cambia un poco más. En dientes que tienen cúspides mayores a 2.5, ojalá mejor de 3 milímetros, en sus tres tercios se pueden mantener. Pero si ya es menor a 2.5 en dientes con endodoncia, lo mejor es hacer un recubrimiento cuspidio, ¿ok? Y cuando me refiero a hacer un, perdón, cuando me refiero a hacer un recubri un, una medición en sus tres tercios, doctores, significa de la porción más cervical, media y más incisal, ¿ok? Tenemos que estar seguros que sea homogénea la medida de esas cúspides para saber si las vamos a conservar o a eliminar.
terminar. Pero hay mucho más cosas que tenemos que también saber. Esta fotografía del doctor Jorge Luis Chévez, que me la prestó, me gustó muchísimo porque es un buen ejemplo de cómo se realiza, que por cierto, hacemos un curso desde la endodoncia hasta la restauración final junto al doctor Jorge Luis Chévez de Nicaragua, donde hablamos de todos estos parámetros y confeccionamos también las restauraciones, etcétera, etcétera. Entonces, vean aquí, importante, si ustedes ven esta cúspide, doctores, que estoy señalando con la flecha y con el círculo, ¿ok? En la siguiente fotografía, ustedes ven que es una cúspide, sí, está ahí en oclusal, pareciera que tiene buen grosor, buen soporte, pero si nos vamos a la parte interna de esa cúspide y la calibramos, ahí nos vamos a dar cuenta que esa cúspide ya no tiene, ese esmalte está sin soporte dentinario. ¿Qué significa eso? Que los grosores, el esmalte se vuelve quebradizo, el esmalte necesita la dentina para que sea flexible y no se fracture. La dentina es la que es flexible, el esmalte es mucho más rígido. Y si nosotros nos encontramos cúspides como esas, hay personas que dicen, yo soy mínimamente invasivo. Y por ser mínimamente invasivo, conservan esas cúspides o rellenan con resina todas esas cúspides, doctores. Y eso lo que va a provocar son microcracks en el esmalte y que esa cúspide se termine fracturando o lo peor, que se termine haciendo una fractura vertical. Entonces, cúspides sin soporte, doctores, se tienen que eliminar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir mostrando en este ejemplo también, donde por fluorescencia asistida ustedes pueden ver los microcracks que se observan aquí en vestibular. Definitivamente, eso es un esmalte sin soporte. No pretendan mantener eso ni hacer una resina, una reconstrucción. De una vez explíquenle al paciente que hay una resina, no está indicado. Las resinas están indicadas en ciertos grosores y ciertos tamaños de cavidades, y hay otras donde definitivamente tiene que ser una restauración indirecta por completo. ¿Ok? Entonces vean, en estos ejemplos, doctores, nosotros calibramos las cúspides en sus 3/3 y las cúspides que no cumplen con los grosores correctos, se hace un recubrimiento cuspidio, intentando buscar un buen grosor de esmalte y dentina donde nosotros podamos hacer también una buena adhesión sobre esmalte cuando vayamos a hacer la cementación de nuestra restauración definitiva. ¿Ok? Casos como estos, totalmente destruidos, calibramos. Y empezamos la planificación, eliminamos las cúspides que no tienen el soporte adecuado, ¿ok? Y buscamos una planimetría con un build-up, una reconstrucción, donde nosotros sabemos que una restauración parcial adhesiva va a soportar perfectamente bien esta zona. Voy a ir un poquito más rápido, doctores, porque es demasiado y quiero tratar de compartir lo más que se pueda. Entonces, doctores, como repaso, dientes vitales se conservan paredes de 2 a 2.5 milímetros en sus 3/3. Dientes con endodoncia, conservamos paredes mayores a 3 o 4 milímetros en sus 3/3. Se recubren paredes en dientes vitales menores a los 2 milímetros y se recubren paredes menores a los 3 milímetros en dientes tratados con endodoncia. Vean que aquí dice, no existe un diseño de preparación estándar. O sea, doctores, esto de preparaciones dentales, esto no se puede, no hay una preparación estándar para los casos. Eso va a depender según la manera y la condición en la que se presenta el diente. Ok, entonces vean que en estos artículos aquí podemos ver, doctores, donde cavidades en dientes tratados con endodoncia, aquí cavidades, perdón, un diente vital de 3.5 milímetros se puede mantener, pero si vemos acá esta cúspide que apenas tiene en vestibular 1.2 milímetros, definitivamente esa cúspide no va a soportar en comparación a esta cúspide que tiene un grosor en sus 3/3 de 3.5 milímetros. Esta con 1.2 milímetros en sus 3/3, definitivamente hay que eliminarla unos 2, 3 milímetros y poder entonces recubrir esa cúspide para evitar algún tipo de fractura. Entonces, la planimetría que nosotros vemos según los artículos, muchas veces hay colegas que dicen, todo diente tratado endodónticamente necesita una corona. No, doctores, no es correcto. Y esto está estipulado aquí en la literatura. Vea que inclusive ellos hacen un diagrama donde dientes con cavidades clases 1, se puede hacer una resina directa. Lógicamente vamos a verificar cómo está la oclusión del paciente, vamos a ver si hay facetas de desgastes, etcétera, ve que el paciente no tenga algún problema para función. Pero por lo general, doctores, según lo que la teoría nos dice, que cuando hacemos un acceso endodóntico, solamente el 5% es lo que se pierde y que no se ve, no se ve afectado la estructura dental cuando tenemos todos los márgenes. Entonces, doctores, ahí en esos casos nosotros podemos hacer
una resina directa, no tenemos que hacer un recubrimiento cuspidio, inclusive en clases 2, cuando se ha perdido uno de los márgenes, todavía ahí se puede pensar en una indirecta o en una directa. Directa dependiendo de la oclusión del paciente, si tiene antagonistas, si tiene la pieza vecina, etcétera, hay que analizar un montón de factores. Pero aún en clases 2 y que cumpla las cúspides con buenos grosores, se puede hacer una resina directa o inclusive, lo ideal, una indirecta. ¿Ok? Pero vean cómo ya la cosa cambia. Entonces, cuando es un diente que ya ha perdido ambos márgenes, que es lo que ya les expliqué anteriormente, según lo que la literatura dice, que en cavidades MOD, donde se han perdido ambos márgenes, que esa es la parte importante en los dientes posteriores, ahí definitivamente, doctores, cuando se han perdido los mismos márgenes, y ojo, porque esto es importante, perdón, cuando se han perdido ambos márgenes, aunque la cúspide vestibular y la cúspide palatina, por dar un ejemplo, cumplan con los grosores correctos, el diente se tiene que hacer un recubrimiento cuspidio, ¿ok? Porque la deflexión de esas cúspides va a ser mayor al no tener los márgenes. Entonces, aquí, olvídense de lo que les expliqué, de los grosores en sus 3/3, cuando el diente ha perdido ambos márgenes, necesitamos hacer un recubrimiento cuspidio y especialmente en dientes con tratamiento de conductos, porque la deflexión cuspidia por el acceso cameral es muchísimo más alta. Ok, entonces, eso se los voy a explicar en esta fotografía del doctor Jorge Luis Chávez muchísimo más fácil. Entonces, vean acá, en dientes con vitales, sin endodoncia, vean, doctores, es diferente, la altura de las cúspides, los grosores, es lo que ustedes van a tratar de analizar, si tiene ambos márgenes o no. La altura de las cúspides es menor, pero cuando nosotros ya hacemos un acceso endodóntico para hacer el tratamiento de conductos, doctores, la altura de las cúspides aumenta muchísimo más y eso puede llegar a producir una fractura catastrófica, o sea, que el diente se fracture por debajo de la cresta ósea, lo que va a impedir que el diente sea restaurable. Entonces, en dientes con endodoncia, la deflexión cuspidia va a aumentar y si ha perdido ambos márgenes, doctores, muchísimo más. O sea, el peligro de tener una fractura catastrófica es a veces muy frecuente y en la mayoría de los casos irreparable. Entonces, para que consideren esos diferentes aspectos. Ahora, ¿cuáles son los protocolos para una preparación de una overlay, doctores? Nosotros lo que hacemos es una reducción cuspidia, ¿ok? Muchas veces podemos hacer diferentes diseños, podemos hacer un bisel. Entonces, casos como estos, donde vienen pérdida de los márgenes y tenemos cúspides vestibular y palatina, definitivamente en esos casos, dientes vitales y no vitales, doctores, vamos a hacer un recubrimiento cuspidio para evitar que esas cúspides se vayan a fracturar. Entonces, calibramos en sus 3/3. Hay diferentes tipos de fresas. Lo importante es saber cuánto está calibrada esa fresa, porque muchas veces hacemos una preparación hasta para corona y ni siquiera sabemos cuál es el grosor de la fresa, no sabemos ni de cuánto es la línea de terminación. Les pregunta el técnico, doctor, la línea de terminación de cuánto fue y ni siquiera sabemos porque simplemente utilizamos cualquier fresa que tenemos en la consulta, ¿ok? Entonces, lo importante aquí, doctores, es hacer estos desgastes de unos 2 milímetros. ¿Para qué, doctores? Para yo poder tener una preparación controlada y no hacer un desgaste excesivo. Lo que quiero es simplemente eliminar lo correspondiente según al material que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a hacer una incrustación en IMAX y el fabricante IMAX me pide una corona de disilicato, una incrustación en disilicato de litio y el grosor mínimo tiene que ser 2 milímetros, entonces yo voy a buscar hacer una reducción de 2, 2.5 como máximo. No voy a hacer una reducción de 3, 4 milímetros y voy a desgastar diente de más innecesariamente, ni tampoco voy a remover 1 milímetro y que entonces me vaya a quedar la restauración en disilicato de litio muy delgada y que se me vaya a fracturar cuando el paciente muerda. Entonces tenemos que tener una preparación controlada. Entonces, de esta manera nosotros vamos controlando los desgastes, unimos, biselamos todas estas zonas, ¿ok? Y algo importante nosotros, dependiendo si es un diente vital, podemos hacer un sellado dentinal inmediato, siempre hacer una descontaminación del sustrato, limpiar bien con piedra pómez, con bicarbonato, etcétera, limpiar la cavidad antes de hacer adhesión para que la adhesión sea lo mejor posible, eliminar todo barro dentinario. Entonces, vean de esta manera, ¿ok? Con las diferentes fresas,
especialmente esta que la utilizo para preparar los cajones y la parte interna también. Y después de esta manera, si hacen un sellado en tinal inmediato, también pues colocan el ácido, el adhesivo, fotocura y colocan la resina fluida para ya mantener todo bien selladito. Y después volvemos a posicionar la broca para eliminar cualquier exceso de adhesivo que haya quedado sobre el esmalte, porque yo quiero que el esmalte esté libre de adhesivo de cualquier material para poder hacer una buena adhesión cuando ya me venga mi restauración lista e indirecta. ¿Ok? Entonces hay un poquito del protocolo de cómo más o menos se realizan las preparaciones. Ok, pero ahora vamos a la parte ya real. Entonces, ¿cuáles son los parámetros a considerar en dientes con caries y restauraciones extensas? Entonces, por lo general, doctores, ustedes van a ver que en nuestra consulta casi nunca nos vienen casos como estos, clase 1. Si este caso de clase 1 sería simplemente remover esa amalgama, un poquito de caries y no pierdo los márgenes, simplemente yo puedo hacer mi tratamiento de conducto y después colocar una resina sin ningún problema. El diente no se va a fracturar simplemente por un acceso endodóntico. ¿Ok? Ahora, vean este caso, doctores. ¿Qué pasa cuando se nos presenta la consulta un caso como este? Ya este es un caso con mayor extremo. Vean el grosor de la cúspide vestibular en oclusal. Si ustedes observan ahí la cúspide vestibular, vean que es un diente que viene con bastante caries. Entonces, esto es lo que nosotros nos vamos a enfrentar todos los días, doctores. No como el caso que le mostré anteriormente, una clase 1 sin ningún tipo de problema, sino que van a ser casos como estos, casos que vienen bastante destruidos. Y aquí la pregunta es, doctores, ¿qué tipo de restauración vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a verlo gráficamente. Bueno, es un diente que definitivamente, si vemos aquí, es un diente que ya está con necrosis, es un diente que tiene zona de rarefacción, ¿ok? Es un diente que tiene una alta destrucción, caries que ya está abarcando la cámara pulpar, etc. Vemos una vista por vestibular y en oclusión y vemos que arriba el antagonista es una corona. Entonces imagínense, una corona pegando sobre un diente natural, dependiendo del material que sea, pues está más propenso a una fractura. Y vean, y vean, y vean por vestibular lo que nos queda de estructura dental. Pero ahora, ¿qué es importante, doctores? La mayoría de las personas, cuando yo publico estos casos, doctor, ¿qué harían? Dicen coro endodoncia, poste y corona. Y vean el remanente dentario que tenemos en este diente, doctores. Si nosotros pensamos en hacer una corona, ¿cuánta estructura dental realmente vamos a mantener? ¿Cómo va a ser nuestro efecto férula de ese diente? Y vea que muchas veces no analizamos estos parámetros. ¿De qué sirve hacer una preparación para corona? Llevarse la poca de estructura dental que ese diente tiene. Colocar un poste y reconstrucción, sí. Y mucha gente dice corona, pero analizamos la corona como material, pero no estamos analizando que no es lo más importante no es el material, sino cuánta estructura dental realmente yo voy a preservar. O sea, cuánta estructura dental yo realmente voy a mantener en boca para que mi restauración definitiva se pueda sostener a largo plazo, pero no es el material lo más importante. Lo más importante es realmente cuánta estructura dental yo voy a conservar. Entonces, ¿de qué sirve demoler lo poco que queda estructura dental para que la corona quede cementada sobre poste y material de reconstrucción? O sea, ¿qué tan longevo puede ser eso? La corona posiblemente no se va a fracturar porque los materiales que hoy en día, circonio, silicato de litio, metal porcelana, etcétera, son restauraciones que difícilmente se fracturan hoy en día. Pero un material, un diente que haya quedado prácticamente en un poste con material de reconstrucción, doctores, definitivamente eso no va a durar a largo plazo. La corona se va a quebrar y lo que se va a quebrar es el muñón. Y el paciente le va a venir a usted con la corona en la mano y el poco de muñón y poste pegado dentro de la corona. Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, tenemos que analizar, doctores, vean que en la literatura, y esto del ferrul es importante, vean que el doctor Pascal Magné habla de que el efecto ferrul domina sobre el uso de postes de fibra en dientes tratados endodónticamente en dientes anteriores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en posterior, doctores, casi nunca, casi que nunca es necesario poner un poste. Y la mayoría de los colegas que yo conozco, todos les encanta ponerle poste en posterior. Yo no entiendo por qué. A muchos los he tratado de educar de mis referidores, hay otros que no quieren aprender. Pero en anterior es muy diferente el comportamiento, la oclusión, las fuerzas, etcétera. Pero vea que inclusive el doctor Pascal Mané dice que
Aquí, en la parte en azul, dice que la ausencia de ferrul no fue compensada por el uso de postes de fibra. O sea, eso quiere decir, doctores, que si ustedes no tienen efecto férula y pretenden poner un poste y pretender que el poste va a sustituir o a compensar el poco ferrul o la falta de ferrul que ustedes tengan estructuralmente, definitivamente no les va a funcionar de nada. Depende de la oclusión del paciente, se les va a fracturar. ¿Ok? La única diferencia de los postes de fibra es que el módulo de elasticidad es más parecido a la dentina, como por ahí de 20 gigapascales, y cuando se fractura por arriba de la cresta ósea y es reparable. Entonces, nada más toca eliminar el poco de poste de fibra que quedó dentro del conducto para entonces planificar correctamente nuevamente nuestro tratamiento en comparación a un poste metálico que nunca va a ceder y lo primero que se va a fracturar va a ser la raíz. ¿Ok? Pero eso es otro tema, vamos a continuar. Entonces, vean aquí que el doctor Didier es un doctor que ha hecho estudios en este tipo de preparaciones. Y en un caso como este, doctores, vea que él aquí en el estudio menciona que no es tan necesario el uso de postes de fibras cuando todavía aún tenemos estructura dental que nosotros podamos conservar. Entonces, volviendo al caso anterior que yo les estaba mostrando, aislamos, doctores, siempre que van ustedes a realizar un tipo de tratamiento como este, yo les recomiendo que ustedes siempre aíslen a distancia, porque normalmente aíslan el diente que van a trabajar y si tienen que hacer un levantamiento de margen y tienen que posicionar un sistema matriz, el que mejor les convenga en el momento, se les va a complicar demasiado a ustedes poder reconstruir y posicionar el margen correctamente. Entonces, doctores, yo les recomiendo siempre en casos como estos, váyanse a distancia. Entonces, nos vamos más, un diente más posterior con agrapa y nos vamos un diente más anterior. En este caso, si ustedes ven, utilicé parte del mismo dique, que es lo que enseño en mis cursos, de cómo poder sujetar el dique en esta zona de una manera más sencilla y más económica. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros aislamos, doctores, yo estoy preocupado primero, no tanto en el acceso endodóntico, porque el acceso endodóntico ahí no es problema, es fácil de hacer un acceso endodóntico, pero lo que quiero es ir viendo cuáles cúspides sí puedo conservar y cuáles no, para tratar de hacer un tratamiento lo más conservador posible, no solamente en la parte endodóntica, sino también en la parte restauradora. Entonces, vean acá. Yo primero hice, eliminé las cúspides sin soporte, mantuve esmalte, mantuve estas cúspides que estaban con un buen grosor. Vean el montón de dentina que he conservado, hice el acceso endodóntico. Aquí, lógicamente, me tuve que extender un poco más, pero eso fue por, lamentablemente, por la caries que tenía el paciente, que había que eliminarla. Entonces, en este caso, ustedes ven cómo hicimos. El acceso endodóntico era un caso que tenía cuatro conductos, dos mesiales, dos distales. Hicimos el tratamiento de conducto, limpiamos bien la cavidad, desinfectamos toda la zona para poder hacer adhesión. Y e hice un build-up y un block-out. ¿Qué es un block-out, doctores? El block-out, yo lo que hago acá es ver dónde voy a reposicionar nuevamente el margen. O sea, no quiero un margen en esta zona de acá de 4 o 5 milímetros. Entonces, reconstruyo. Y entonces le doy un margen más conservador donde va a ir mi línea de terminación para esta overlay. ¿Ok? Entonces vean cómo reconstruimos en esa zona. Aquí está la radiografía con la obturación y donde se puede observar la reconstrucción. Y en este caso, aproveché para tener un poquito más de estabilidad en la restauración definitiva, realicé una endocrown. Entonces lo que hice fue conservar, perdón, hacer como un tipo de preparación sobre la cámara pulpar, porque eso ya prácticamente es pura resina, puro material de reconstrucción que utilicé el fila para reconstruir, por cierto. Y a mí me gusta hacer las endocrown, doctores, cuando yo veo que tengo esmalte 360 alrededor del diente, o sea, en toda la circunferencia del diente, si yo tengo esmalte, estructura dental sana, hago una endocrown. No me gusta en márgenes profundos dejar el margen reconstruido con material de reconstrucción y hacer este tipo de restauraciones. ¿Por qué? Porque ese material de reconstrucción en ese margen profundo que yo puse, si quedó al ras del encía subgingival, si en algún momento llega a fracasar, va a haber una filtración de caries en esa zona. El paciente nunca le se va a dar cuenta que le duele si no viene a sus controles radiográficos, ni yo tampoco. Y cuando vienes por una caries extensa, porque se desajustó el material y se filtró microorganismos y empezaron a producir algún tipo de falla en esa zona. Entonces, aquí, simplemente por la falta de estructura dental, para tener un poco de retención, utilicé la cámara pulpar.
Y vean por vestibular, doctores, vean el montón de estructura dental que estamos conservando. Vean el montón de estructura dental que estamos conservando. Y aquí no coloqué poste. ¿Para qué poste? No hubo necesidad de colocar ningún tipo de poste. Entonces, el día que vamos a cementar, doctores, entonces aislamos a distancia nuevamente. Aquí utilicé teflón para poder cubrir los dientes vecinos para no desmineralizar el diente de la par con el ácido fosfórico. Y después lo eliminamos, lavamos bien, colocamos el adhesivo. Siempre que yo tengo un margen acá, doctores, siempre posiciono un super floss, pero que quede invaginado dentro del dique completamente, ¿ok? Lo coloco de esa manera, ¿por qué? Porque entonces cuando yo llevo, vean esta zona, cuando yo llevo mi incrustación, ¿ok? Que fue el protocolo, en este caso utilicé un disilicato de litio. Aquí utilizo protector gingival y un microbrush para pegarlo en oclusal para poder hacer mi protocolo. Aquí coloqué el ácido fluorhídrico al 4% por unos 20 segundos. Después lavamos bien, colocamos el silano, lo dejamos ahí por unos 5 minutos y después utilizamos un cemento de curado dual, cementamos la incrustación y vean, doctores, vean el montón de estructura dental que yo conservé. Imagínense si a este diente con tan poca estructura yo le hubiera realizado una preparación para corona. Toda esta base cervical que ustedes ven acá de esmalte y dentina, doctores, esto no tiene precio, esto jamás se va a comparar a hacer una línea de terminación para una corona. ¿Ok? Entonces, tomamos una radiografía. Siempre es importante una radiografía, doctores, porque muchas veces cementamos nuestras restauraciones y no tomamos radiografías. Y si no aislamos el campo operatorio para hacer este tipo de cementaciones, imagínense en un diente inferior como este, donde la lengua del paciente está estorbando. Si están trabajando solos, no tienen asistentes, ¿cómo hacen ustedes para eliminar los excesos de cemento, para pasar el hilo dental, etcétera, etcétera, sin que se les contamine todo con saliva? Definitivamente tienen que aislar. Por eso di un énfasis al comienzo, muy poco lo mencioné el aislamiento, pero es importantísimo. Y siempre la radiografía posoperatoria es importante porque vean, doctores, aquí yo estoy visualizando un buen ajuste de mi restauración y que no queden excesos de cemento. Porque si quedan excesos de cemento, doctores, eso va a ser acúmulo de placa y lo que van a provocar es un problema periodontal a corto y largo plazo. Entonces, esta es importante, la radiografía de control. Y vean el antes y el después, doctores, un diente que lo podían destinar con poste y corona, realizamos simplemente una endodoncia porque lo necesitaba por la necrosis que presentaba y le hicimos una incrustación conservadora. ¿Ok? Ahora, como hablé al comienzo, ¿cómo se debe referir un caso y cómo se debería devolver? Entonces, muchas veces, vean, doctores, nos refieren casos como estos. Si ustedes no lo van a restaurar, lo ideal es que el referidor restaure primero la pared, quite la caries y le envíe el diente listo para que el endodoncista simplemente aísle, haga su acceso y haga su endodoncia y lo vuelva a referir nuevamente. Pero si a usted, endodoncista, le llega este diente de esta manera, entonces, ¿cómo tenemos nosotros que trabajar estos casos? Aquí radiográficamente vemos que el diente tiene una gran caries en el reborde mesial, ya se perdió uno de los rebordes, ¿ok? Entonces siempre, doctores, aislamos a distancia, vean acá, aislamos a distancia y posicionamos unos nudos que enseño en los cursos de cómo sujetar mucho mejor y mantener el dique más estable en cervical y siempre saber qué tipo de broca estamos utilizando, doctores, y cuánto es el calibre, cuánto es la medida de esa broca para yo saber cuánto va a ser mi reducción cuspidia, para no tener que hacer desgaste de más o tal vez dejar hacer un desgaste muy mínimo y que después se me pueda fracturar el diente. Entonces, en este caso, yo sé que estas brocas tienen 2 milímetros de grosor y yo sé que al posicionarla completamente sobre la cúspide, ya tengo una reducción completa de 2 milímetros. ¿Ok? Tipo de fresas que utilizo. Entonces, en este caso, vean, doctores, aquí yo estoy más interesado primero en la confección de la preparación de este diente que realmente en endodoncia. Entonces, vean en este caso. Vean como primero, antes de hacer el tratamiento de conductos, yo hice una reducción cuspidia de las cúspides sin soporte, mantuve buena cantidad de dentina y después hice mi acceso conservador que me permita visualizar, instrumentar, irrigar y obturar perfectamente este tratamiento. Y vean que el margen, doctores, aquí está el dique perfectamente bien posicionado, sin ningún tipo de filtración. Y después, en este caso, utilicé este sistema de BioClear, que es una banda seccionada, transparente, que es la que yo utilizo para devolver puntos de contactos o para hacer restauraciones de márgenes profundos, porque se adapta muy bien con este anillo y me permite visualizar bien el material y al ser transparente
si vamos a utilizar un material de polimerización que la luz pueda pasar mucho mejor sobre esa zona. Entonces aquí, doctores, reconstruí el diente de esta manera, ya con una reducción cuspidia, y listo, ya está listo para enviarlo para donde el colega referidor, y que el colega referidor ya ahora, ojalá, haga una buena planimetría, porque este diente no necesita ni poste ni corona, sino una incrustación, una overlay con recubrimiento cúspide. ¿Ok? Y la radiografía, donde podemos ver la endodoncia finalizada y podemos ver, siempre es importante en una clase 2 convencional o en dientes que tengan un margen profundo y lo reconstruimos, doctores, tenemos que poder observar bien radiográficamente que haya quedado ajustado. Si no, tenemos que volver a rehacer ese margen para que asegurarnos de que no haya ninguna microfiltración en esa zona. ¿Ok? Y en este tipo de casos, yo siempre utilizo fill-up de Coltene para poder realizarlo mucho mejor. ¿Ok? Yo tengo videos, doctores, lo que pasa es que no los voy a poner porque pierdo mucho tiempo, pero yo tengo videos de cada caso que les estoy mostrando, todo caso tiene video. Pero lamentablemente veo que el video a veces se reproduce un poco lento y duro demasiado, entonces voy a seguir avanzando un poco más. Entonces vean ahora en dientes vitales, doctores, vean este caso, vean este caso. Este es un caso que viene a la consulta, me lo envían para que le haga un tratamiento de conductos por fines protésicos. Es un diente que ni siquiera le hacen pruebas de vitalidad, no saben si el diente está vital o no, simplemente lo ven con una gran destrucción coronal y lo ven como con caries o a veces ni siquiera es caries, a veces es dentina esclerótica, etcétera, y ya quieren enviar el diente a endodoncia, poste y corona. Entonces, lo mismo que hablamos del caso anterior, la diferencia fue que el caso anterior era un diente que sí se le tuvo que hacer una endodoncia. Este es un caso donde yo le hice las pruebas y es un diente que está vital, responde bien, el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. ¿Ok? Y estos, voy a pasar estos artículos que es refiriéndome a esto. Entonces vean acá, doctores, aquí primero cambié la resina de la 4 porque yo quiero devolver un punto de contacto correcto para que el técnico ahora sí me pueda realizar un buen punto de contacto. ¿Por qué? Porque si yo hago la incrustación y después el técnico me va a hacer un buen punto de contacto según a cómo está esta corona antigua y a cómo estaba la restauración de amalgama que tenía. Pero si después el paciente me dice, Denis, ya quiero que me cambies esta amalgama, entonces ya un punto de contacto que estaba bien hecho me va a tocar a mí ahora complicarme tratando de volver ese punto de contacto. Entonces, lo ideal es que en casos, cuando ustedes van a hacer un tipo de restauración indirecta, si los dientes vecinos tienen restauraciones defectuosas con márgenes, mejor cambiarlos antes para que entonces cuando tomen su impresión, el técnico sea el que se complique haciendo un buen punto de contacto. ¿Ok? Entonces, vean aquí, doctores, este es un diente en el que simplemente hicimos una reducción de la cúspide lingual porque tenía buen soporte. Vean aquí, doctores, hicimos una preparación, eliminamos todo lo que estaba aquí dañado, hicimos un sellado dentinal inmediato y vean. El día que vamos a cementar, aislamos a distancia, como les he explicado, y vean por vestibular, doctores, vean por vestibular el montón de estructura dental que yo estoy conservando y también en la parte más lingual. O sea, este es un diente que jamás necesitaba ni siquiera endodoncia, ni poste, y mucho menos una corona. Entonces, vean, hicimos un sellado dentinal inmediato para proteger la dentina, para proteger la pulpa, para evitar sensibilidad postoperatoria, para aumentar los índices de adhesión en este caso. Y vean cómo conservamos un montón de estructura dental. Y vean todo el esmalte alrededor, en toda la periferia del diente tenemos esmalte perfecto para hacer buena adhesión. Mandamos a confeccionar la incrustación en disilicato de litio, la cementamos y vean, doctor, pues, vean por palatino. Vean por palatino el montón de estructura dental que yo estoy conservando. Y vean en la zona vestibular, doctores, vean con un buen sellado hermético entre la incrustación, entre la porcelana y el diente. Vean el ajuste y vean el montón de cantidad de efecto ferrul que yo estoy conservando en este diente por vestibular. Lógicamente con el dique se veía menos porque el dique tiende a levantarse un poco más, pero cuando ya eliminamos el dique, vea el montón de estructura dental que nosotros tenemos. Entonces, doctores, que se ve una pequeña diferencia entre el diente y la incrustación en color, pues eso no importa, doctores. Aquí lo que estamos buscando es que este diente se mantenga con una preparación conservadora, restaurado correctamente y que perdure en el tiempo. Aparte que en posterior nadie se va a andar levantando el labio para ver si se le ve o se le ve algo. Eso definitivamente no produce ningún problema. Y vean el antes, vean el después y una radiografía final donde ustedes pueden observar el ajuste,
de la incrustación y también que no exista ningún exceso de cemento a la hora de que se realizó la cementación completa. Y vean otro diente vital, doctores. Vean otro diente. Este fue un diente que me lo enviaron. Yo hablo con los colegas, nos ponemos de acuerdo. Si no lo saben restaurar, yo lo restauro. Y vean acá, este es un diente que le dijeron a la paciente, tiene caries, el diente está muy destruido, tiene que realizarse una endodoncia, poste y corona. Lo mismo, lo más común de siempre. Y no siempre es así, vean que radiográficamente sí tenía una pérdida de estructura dental, pero doctores, lo mismo, volvemos a hacer las pruebas de sensibilidad y el diente está vital. El diente radiográficamente no tiene nada y el diente está vital completamente, el paciente está asintomático también. Entonces, vean, doctores, en este caso hacemos un aislamiento a distancia, ¿ok? Aquí utilicé teflón alrededor del dique para poder exponer bien el margen y tener un buen sellado herméticamente, que la saliva no estuviera interfiriendo en esta zona. Eliminamos la restauración de la par, lo que les dije, estaba defectuosa la premolar. Entonces, bueno, aquí viene el estudio donde habla del sellado antirrenal inmediato, que fue primero por Pashley, que fue el primero que lo inventó, y después, que años después, el doctor Pascal Magnet lo fue implementando. Entonces, vean aquí, doctores, este era un diente que estaba simplemente sin caries, lo que tenía era dentina esclerótica, dura, y no había absolutamente nada de caries. Lo que hicimos fue un sellado dentinal inmediato en este diente. Esto está protegido por resina fluida, adhesivo, resina fluida. Y después eliminamos en este lado, eliminamos toda esta porción distal porque habían micro cracks y no quería mantener esas cúspides para evitar algún tipo de fractura. Aquí se ve por vestibular el montón de estructura que tenemos. Y después tomamos la impresión y el día que vamos a cementar, doctores, volvemos a aislar con un aislamiento a distancia. Colocamos el superfloss en esta zona de acá para que el cemento que baje por cervical quede superfloss, quede en el superfloss y sea más fácil de removerlo. Esto lo enseño en los cursos igual para que quede un poquito más claro, pero ahorita es imposible. Y aquí cementamos la incrustación, ¿ok? Eliminamos excesos, eliminamos el dique. Y vean, doctores, vean el montón de estructura dental que estamos conservando en vestibular. Vean el montón de estructura dental. Y lo que se pudo conservar por palatino. Y es un diente que hasta el día de hoy está en perfectas condiciones. Los que me conocen saben que yo soy ambicioso, adicto a estar haciendo controles de todo lo que hago, porque es la única manera de mostrar que las cosas que se hacen funcionan bien. Tomamos una radiografía y observen el sellado que logramos y sin excesos de cemento, que es importantísimo siempre analizar eso. Entonces, es un diente, doctores, que en vez de haberle hecho endodoncia, poste y corona por fines protésicos, fue un diente que se pudo mantener en boca, vital y con una restauración indirecta. Hay un video de este caso de cómo lo hice todo y el sellado antinal, pero igual no me da tiempo de mostrarlo. Después, otra parte importante que quiero aquí mostrarles es las famosas endocrown. Hay mucha literatura que habla de las endocrown, diferentes técnicas de cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero en situaciones clínicas podemos verlo reflejado en este tipo de casos donde esta paciente se le realizó un tratamiento de conductos, se hace una reducción cuspidia, se remueve toda la línea sin soporte, se utiliza la cámara pulpar, ¿ok? Cameral para poder utilizarla como retención. Ven acá, es un diente que tiene buen grosor alrededor en toda la periferia del diente de esmalte. Entonces yo sé que va a haber una buena adhesión, ahí coloqué un provisional. Aquí escaneamos digitalmente, posicionamos el margen, hacemos el diseño digital. Vean todo el montón de estructura dental que estamos conservando con este tipo de restauraciones. El día que viene, hacemos todo el protocolo adhesivo sobre la incrustación. Aislamos a distancia, protegemos con teflón los dientes de la par, ácido fosfórico, adhesivo, fotocuramos. En este lado, como hay dos márgenes unidos, entonces coloco superfloss en ambos márgenes, coloco el cemento, elimino el exceso, coloco la incrustación, el exceso de cemento, cubro con glicerina para inhibir la última capa de oxígeno, fotocuramos, eliminamos cualquier resto de excesos y vean, doctores, el resultado final, la incrustación y vean el montón de estructura dental que estamos conservando, tanto por vestibular como por palatino, radiografía de control para ver el ajuste, que no haya quedado excesos, etcétera. El antes
y el después. Y vean el montón de estructura dental que estamos conservando según la fotografía inicial y la radiografía final. Y la fotografía final. Igual en premolares inferiores, es un diente que viene con endodoncia, es un diente que viene con una endodoncia defectuosa corta, la paciente anda con molestias, realizamos el tratamiento de conductos correctamente, hacemos una preparación conservadora, doctores, sin poste, no hay necesidad de poste porque hay mucha estructura dental, con esta fresa hacemos un biselado alrededor para ganar un poquito más de esmalte y tener una mejor adhesión, hacemos la preparación sobre el acceso de la cámara para darle retención a la restauración. Ahí es cuando realizamos el tratamiento de conductos, lo corregimos, el tratamiento a la longitud correcta con la preparación. Escaneamos, mandamos al laboratorio a confeccionar la endocrown, aislamos a distancia, colocamos el teflón, siempre el mismo protocolo para todos los casos, doctores. Fotocuramos, colocamos los superfloss. Llevamos la incrustación a boca, eliminamos los excesos, glicerina para inhibir la última capa de oxígeno, fotocuramos, eliminamos excesos y tenemos la restauración final posicionada, conservando bastante estructura final, tanto por vestibular como por lingual también, doctores. ¿Ok? Y teniendo un buen ajuste y una radiografía final de cómo quedó el diente. Totalmente cementado. Doctor, ¿cómo vamos, doctor Enrique, con el tiempo? Porque ya me emocioné y no sé si me va a dar tiempo. No tengo teléfono aquí, perdón. Muy buenas noches, doctor. Le habla el doctor Alejandro Espinosa, que también co colaboramos con el doctor Chagoyán. Pues nosotros estamos encantadísimos, pero ya estamos colgados sobre tiempo. No sé cuánto material le debe de faltar. No, pues me falta muchísimo, doctor. Híjole, pues Si yo no, ya estamos prácticamente en lo que le tiempo. podría hacer a expensas, obviamente, de su venia, es de que pudiéramos tener otras sesiones, porque créame que estoy yo en con el doctor Enrique y también con el doctor Edgar Hugo Trujillo, decimos, está la plática muy buena. Normalmente ya deberíamos estar en tiempo de preguntas y respuestas. Perdón, si Entonces, no, no está bien, sé si si es que usted no, así lo no. considere, Sí, podremos dar espacio para que haya algunas preguntas en el chat. ¿O puede usted pasar prefiero algún porque caso, es que el algo tema es que más? sí. El detalle es que sí me fa, es que iba a hablar ahora sobre las preparaciones verticales, que es otra manera también, bueno, que se puede implementar según la estructura dental, pero el problema es que ya ahí es bastante y no me va a dar tiempo de explicarlo con calma. Pues entonces, si quiere, podemos dejarlo hasta aquí, doctor, y continuamos con si hay algunas preguntas. Aquí les Claro que sí, dejo, doctores, en perfecto. esta última diapositiva, les dejo aquí, me pueden localizar en Facebook como Denis Quintero Santos, en el Instagram como DenisQS82. Y recordarles, siempre me gusta compartir algo de Dios, y dicen Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que me disculpan si me extendí el tiempo, pero bueno, me faltó todavía material que quería compartirles de otros temitas, pero bueno, ahí habrá otra oportunidad para poder, poder seguir compartiendo con ustedes o me invitan a sus países y hacemos curso de todo esto. Para mí, la verdad, fue un gran placer, poder estar aquí con ustedes, compartir con diferentes colegas en toda Latinoamérica y bueno, espero que haya sido de provecho toda la plática y bueno, espero verlos nuevamente. Más bien, muchas gracias y muy agradecido por todo. Bueno, pues para terminar, daremos por último algunos avisos. Recordarles que el próximo 27 y 30 de mayo los estaremos esperando en nuestro congreso en Puebla, en donde tenemos un programa científico muy interesante y en donde, como ya lo comentó el doctor Enrique Chagoyán, ya tenemos los paquetes armados para que nos puedan acompañar en Puebla. Por favor, no tarden mucho en apartar sus paquetes porque están quedando realmente pocas habitaciones. El programa científico y el programa social en realidad van a estar muy, muy interesantes. Y recordarles nuevamente a todos los socios que acuden a nuestras conferencias que van a recibir su constancia automática con las horas efectivas con las que estén acudiendo. Quienes estén 20 minutos en la plática recibirán constancia de 20 minutos, quienes estén una hora tendrán de una hora. Y recordarles mucho, por favor, que cuando se registren lo hagan con su nombre completo, sin abreviaturas,
y como quieran que aparezca su diploma al final. Recordarles que vamos a tener en nuestro ciclo de conferencias y en nuestra próxima sesión, el jueves 19 de septiembre, a las 9 de la noche, tiempo del centro del país, que la doctora Yarenis Guzmán, desde República Dominicana, nos va a impartir el tema de rol del endodoncista en el diagnóstico de patologías de los maxilares. Amigos, hemos llegado al final de esta sesión y no me resta más que agradecerles a nombre del doctor Edgar Hugo Trujillo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, su participación y esperar contar con su presencia el próximo mes. Yo soy Alejandro Espinosa, quien les desea tengan un excelente